Luego del cierre total de Venezuela por las amenazas reales del COVID-19, se adoptan medidas estrictas con los colaboradores cubanos, quienes están inmersos en la lucha contra el coronavirus en un país que registró los primeros 10 casos, pero con posibilidades de extenderse, sobre todo en las zonas más vulnerables y en las víctimas de la guerra económica. El viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el jefe de la Oficina de las Misiones Sociales en Venezuela, Julio César García Rodríguez, analizaron las fortalezas de los especialistas cubanos para enfrentar esa condición excepcional. En el encuentro con la máxima dirección del convenio bilateral, se informó que en el país existen más de 4.000 camas hospitalarias dentro de la misión Barrio Adentro 1, mientras que se alistan las condiciones para la atención a los colaboradores a través de los CDI Centinelas, que promueven la atención exhaustiva del personal cubano. Durante el intercambio prevaleció la confianza de superar la contingencia por las experiencias acumuladas de los galenos cubanos, pero sobre todo las vicisitudes por la disciplina epidemiológica, que se convertirá en la principal herramienta para la atención médica y durante la vida dentro de la misión. Desde Caracas, Rey Villa Alexander Carios, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.